han de admirar, neta. Who are you? Someone said. Who are you? I'm Snoop Dogg and I'm the king of the West Coast. If you don't know, you do now. Bow wow. He was a fan. LMAO, you said if they go low, I go low. No. I choked on my own saliva. Yes. He was a fan indeed. Is that a sushi? Oh, I thought that was a sushi. Thank you. I want to move to San Antonio, but I don't know a good place to rent. Girl, there's so many options. You should get, there's this realtor that can work with anything that you're looking for. Her name is Maileth Tamez. So if you search her up on Instagram, Maileth Tamez, she's a really good realtor here in San Antonio. She can help you find the perfect apartment for you. Do I speak, you speak Italy? No, I know some stuff. Espera. Buongiorno, principessa. Is that Italian? Ja, 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 tienes 40. No. Tengo 24. ¿De qué parte de Perú eres? No soy de Perú. No soy de Perú, oigan. ¿Eres de California? No, soy de McAllen, Texas. A ver. I love how transparent you are. Thank you. I try to be, but me cuesta mucho. Like, truly, it's hard for me to be this transparent on the internet because it's a crazy world out here. Mi peinado, oigan, la verdad es que yo tengo tanta práctica con la enlaciadora desde chiquita que me peino, entonces ahorita ya es como que me peino y ya al final nada más le doy el twirl. Probablemente está en capas, entonces me lo agarro en capas, en partes y me lo voy arreglando en capas. Pero lo hago muy rápido, o sea, yo me arreglo en corto porque ya, tipo, me hago casi lo mismo todos los días. O sea, eso sí, me gusta estar peinada todos los días porque me ayuda como que a sentirme más productiva, porque siento como que cuando te vistes y te arreglas bien y te sientes bien, te sientes mejor, ¿no? Entonces eso, como que actitud buena y llegas y todo sale bien a tu favor. Así que, y aparte, nunca sabes cuándo vas a conocer al amor de tu vida, así que todos los días báñate y arréglate. ¿Qué pasó con tu ex, Storytime? No, es que la verdad, si fuese un ex bien, valdría la pena contarles la historia. Pero realmente mi exnovio, el último exnovio que tuve, no vale la pena hablar de él. Cero. No, ahí ni hay moraleja. Ahí neta estaba yo bien pendeja, nada más en la relación equivocada. La verdad. No debía haber dicho esa palabra, pero bueno, X. Vive sola, tengo miedo de irme a rentar sola. Sí, vivo sola, pero está bien, tipo, tengo cámaras en todas partes de aquí. Hay muy buena seguridad. Vivo en una zona bien, tranquila. No me da miedo. Me da miedo vivir sola en McAllen. Mucho miedo, porque ahí sí tenía mis stalkers raros que me seguían y sabían de repente en dónde andaba, y luego ahí sí estaba peligroso, porque de plano que ahí, pues, la seguridad, bueno, sí había seguridad, pero no tanta como pues aquí en esta zona, en esta ciudad. ¿Dónde aprendiste a hablar inglés? Lo hablas muy bien. Ay, muchas gracias. Pues en la escuela en McAllen. Eres un angelito hermoso, chido life. Tenía curiosidad de saber cómo eras. Esperemos. Ay, no sé leer. Sí sé leer. Esperamos ver más. So cute. Muchas gracias. Ok.
A ver, esperen, estoy tratando de regresarme a acá. Más lives, porfa. Eres un amor. Gracias. Pasa el contacto del realtor. Se llama Mailet Tamés. Si la buscan en Instagram, la encuentran. Cuéntame de Peso Pluma, corazoncito lindo. Ya no voy a hablar del Peso Pluma. Lo único que les puedo decir, neta, este niño... tiene un corazón enorme. Jaja, te ves como 2 años después terapia. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Qué te gusta físicamente de un chico? La verdad, no me fijo mucho en su físico, pero últimamente aquí en San Antonio he conocido a muchos niños. Bueno, antes de que me operaran los miembros, iba al gimnasio. Hay un gimnasio por aquí que se llama Lifetime. Si no conoces de Lifetime, déjame te cuento. Lifetime es un gimnasio donde... pues hay un chorro de amenidades, pero la verdad es un gimnasio donde van muchos atletas. Me gusta que se cuiden, ¿no? Que hagan ejercicio, que se cuiden. Eso dice mucho de una persona. Dice que te amas, ¿no? Que te quieres, que te quieres ver mejor. Te hace sentir mejor. Y claro que... pues me encantaría poder compartir eso con mi pareja. Por ejemplo, ir a correr con mi novio. O no tengo novio. No tengo novio. Pero si tuviese un novio, me gustaría poder hacer eso con él. O que le guste ir al yoga. O de repente que haga yoga aquí o conmigo. O así. Eso me atrae. Cero tiene acento regio. La escucho más neutro. No tengo acento regio. Pero siento... o sea, bueno, mis papás lo hablan así como michoacano, pero también como tejano. Entonces de repente como que... hay muchos regios en McAllen, entonces como que convivo y sí, pero es un poquito mixto. A veces como que me sale lo pues de Michoacán. Pues. Ya me dormiré. Tienes una nueva seguidora. Qué fun life. ¡Ah! Gracias. Bonita noche. Que sueñes con los angelitos. Estoy segurísima. Segurísima. ¿Con quién te pones las pestañas de Macaulay? I knew you were going to say Rico. Me las pongo con Beauty and Chic. Beauty and Chic se llama Katia, la chava que me pone las pestañas. ¿Tú qué ofreces? ¿De qué? En una relación, muchas cosas. Yo soy a todo terreno, neta. Soy un mujerón, pero pues ni modo. No busco. No busco a quién ofrecerle nada ahorita. No te preocupes. Are you starting international business? No. I'm not. Are you in college? Yes. Oh gosh. Oh, you have an accent when you speak English. Spanish is your first language? Yes, Spanish is my first language. And English is my second. ¿Qué shampoo y acondicionador usas? Ahorita estoy usando el de Redken, el shampoo, y el acondicionador, el que es dorado. Redken. I wish my Spanish was so good like yours. Oh, thank you. ¿Cómo le haces para que te vaya bien en OnlyFans si no veo que lo promocionas? No te preocupes. Tú no te preocupes, Gus. Pero no tengo que promocionar mi OnlyFans. Los que son mis fans están suscritos y no se pierde nada. No te preocupes, yo también estoy igual en Seattle, tú dale. Um,
Your hair is amazing. Thank you so much. Okay, guys. I think I'm gonna get going because I'm getting a little bit tired. So many messages. Coffee or tea? Ooh. Coffee. I think lately coffee. I used to be a tea. I like both. ¿Una princesa así de hermosa tiene novio? No. No. Did someone say... Ew. Tócate la nariz para ver si eres real. Hola. Bueno. Pronto iré a visitarte, Lala. Yanni, ya me dijiste que ibas a venir. Que ibas a venir a visitarme. Mi prima Janet, que vive en Michoacán. Si no vienes, yo voy a ir. Estoy pensando en ir este verano. Porque extraño a mi abue, a ti, a todos. Y quiero conocer a la bebé de Belén. A bebecita. Bebecito. Es niño. Acaba de nacer. La hija de mi primita.